Mire, espérenme al acomodarnos. Esto parece como en nuestro pueblo los cines que hay acomodador. Ay, Hortensia, esto está oscurito. Segurito que conseguimos galán. Ay, yo le voy a decir una de las cosas a usted, ahora con su permiso. Mire, lo que es de aquí no salimos sino cada una con un galanzote. ¡Eso, sí! Sí, señor. Sí, señor. Mire, joven. Acomódenos. ¿Ah? Que nos acomoden, mijito. Pero lamentablemente ahorita no las puedo acomodar, señora. Me gustaría, pero usted ve que no hay asiento. Ay, eso no importa que no haya asiento. Mire que es que el infierno es más chiquito y para allá van todos los políticos. Nosotros nos acomodamos en cualquier parte, ¿no? ¡Ay, mira! Aquí hay dos. Aquí hay dos. Con permiso, mijo. Con permiso, se puede. ¿Se puede? ¿Se puede, señor? No, si ya pudieron. ¿Y se van a servir? Lo mismo que está tomando el señor nos trae a nosotros. Ah, ¿esto así es caliente? Sí, lo mismo. Mismo. Sí, lo mismo. Lo mismo para todos. Ay. Usted. ¿Está solo? Espera a alguien. Bueno, sí. Precisamente, mira. Uno siempre tiene que esperar porque... El amor nunca espera, pero uno debe esperar por el amor. ¡Ay! Usted sí que habla bien lindo. ¡Ay, Jesús! ¡Qué papachongo tan romántico! ¡Ay, qué lástima que esto está tan oscuro que uno no le ve la cara! ¿Cómo que lástima, mi amor? En lo oscuro es que es sabroso. Pablo, no te esto, porque yo quisiera verle la cara a él. ¡Ah, eso es viéndosela! ¡Mire, mijo! ¿Sí? ¡Ay, este hombre me pone nerviosa! ¡Mire, vaya! ¡Tráigame una linterna por ahí, alúmbreme aquí el señor! ¡Ay, sí, por Ah, yo no lo sé, pero habla así como que tuviera una lata en la boca, ¿verdad? Con permiso. Ajá. Ay, esta cara yo la he visto en alguna parte. ¿Cómo no? Sí. Pues me extraña porque yo siempre la cargo conmigo. ¡Ay, es gracioso! No, pero yo la he visto. ¿De qué la he visto? Mira, manito, ¿me puedes quitar, por favor, la linterna? ¿O es que tú estás cazando conejos? Ay, vaya, ¿ah? Señor, vaya, miren. Si fuera caníbal. ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Ya yo sé quién es él! El señor es Nelson Paredes. Lo que pasa es que con los burianos se le ven los cráteres. ¡Nelson Paredes! Ni ningún Nelson Paredes. Mi nombre es Carlos Mata. ¡Ay, mi amor! Con un papachongo así como tú, cualquiera se deja matar cuando... ¡Epa, Flora! ¡Mátame, Flora! ¡Flora, déjelo quieto! Mira que con esta oscuridad ya es verdad... ¡Ay! ¡Ay! ¡Y entonces no se sabe ni quién fue! No, ¡ay, qué romántico! ¡Ay, mire, Carlos Mata! Carlos Mata no es el cantante. Carlos. ¿Qué cosa, Carlos Mata? ¡El cantante! ¡Ah, claro! ¡Yo lo he visto en televisión! ¡Ay, entonces falso va! ¡Qué sofá, mija! Y ya lo tenemos aquí en el sofá. Sí. Aquí, claro. ¡Claro que sí, mi amor! Ay, señor Carlos Mata, déjeme decirle que yo soy una admiradora suya. Mire, que es que yo los discos yo todos los tengo. Muchas gracias. Ay, dígame ese disco. ¡Cállate! ¡Cállate! No lo mandes a callar, mijita, no seas maleducada. Mira, mi amor, tú por esa boquita fruncidita que tienes, tú puedes cantar todo lo que tú quieras, porque yo soy toda oídos, nariz, garganta, tráquea, esófago, estómago. Pablo, hasta ahí nomás. Mira que después llegan y le ponen el pitico ese siempre que le ponen. No, señor. Ay, nosotros queremos pedir una cosa, señor Carlos Mata. Ay, sí, un favorcito. Chiquitico, chiquitico. Ah, bueno, digo yo. Mucho gusto, chiquitico, claro. Sí, a la dama están para conocerla. ¡Ay! ¡Ay, mira, señor Carlos! Eso se lo dirá usted. Yo quería aclararle de todas maneras que eso de cállate no es un insulto para nada. Eso es un tema de una novela. ¿Ah, Acusada, ¿sí? Que era con Tatiana Capote. Y también canté el tema de Marisela, que era con Tatiana Capote. Mijo, pero no repitas tanto Tatiana Capote, porque la nombras tanto, mi amor. Después vienen las comparaciones y las comparaciones siempre resultan odiosas. No, esa es verdad. Mira, y entonces, esa era una canción que tú tenías. Cállate. Sí, cállate, sí. Sí, que es cállate. Sí, cállate. Ya, sí, ya sabemos. ¿Por qué no las la canto un poquito? Mire, yo lo que quiero es un pedacito nada más. ¿De la canción? Ah, de la canción. Sí, eso se lo diré yo a todos. Cante, cante. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Pero tienen que imaginarse la música porque... ¡Ay, yo le toco un buen instrumento! ¿Cuál instrumento quieres que te toque? El que... Ella no toca. Ven, hay algo que te quiero decir. Te pido que no bajes la mirada. Ya te descubrí, ¿por qué vas a mentir? Ven, yo creo que mejor
ha sido así. Ayer te vi con él y de verdad me reí. No te asombres, me reí de pensar en lo tonto que he sido por ti. Tantos sacrificios, tantas noches sin dormir, pero estaba escrito que al final. Cállate, no quiero que digas nada. Las cartas están echadas. Cállate, cállate. Cállate, no tienes que explicarme nada. Tal vez la culpa ha sido mía y fue la soledad tu gran aliada. Hay algo que te quiero decir. Te pido que no bajes la mirada. Ya te descubrí, ¿por qué vas a mentir? Ven, yo creo que mejor ha sido así. Ayer te vi con él y de verdad me reí. No te asombres, me reí de pensar en lo tonto que he sido por ti. Tantos sacrificios, tantas noches sin dormir, pero estaba escrito que al final. Cállate, no quiero que digas nada. Las cartas están echadas. Cállate, cállate. Cállate, no tienes que explicarme nada. La culpa ha sido mía. ¡Oh! Y mi fuerza de la vida era aliada. ¡No! Cállate. ¡No! No quiero que digas nada. ¡No! Las cartas están echadas. Cállate. 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 No tienes que explicarme. ¡Ay, qué chévere, mi amor! Mira, lo mejor que me gustó fue que nos ofreció un pedacito y la completí. Perdonen, perdonen, ¿alguna de ustedes es Flora Rebolledo? Perdón, mijo, ¿cómo es? Flora Rebolledo, ¿alguna de ustedes? ¡Vaya, que la están llamando! Tiene llamada telefónica. ¡Me cayó más arracho! Bueno, ya voy, mire. Pero está en el teléfono. Ya voy. Mira, mi amor, me lo cuidas, ¿oíste? Sí. Este, ese debe ser Raúl. Sí. Y me cuidas a este papachonguito. Cállate. Y mira, cuando yo regrese, espero que le hagas honor a tu apellido. ¿Oíste? Sí, eso. ¡Cumple! Porque apellido es apellido. O a menos que seas de esos que las atontas, pero no. No, vamos, niño. Yo soy un hombre. Cada vergüenza. Sí. ¿Qué será? ¿De paso, quién será el Raúl ese que llama? Ah, usted dice Raúl. Raúl, Raúl. Ay, sí, ese es Raúl Amundar. Ay, que es que se me anda atrás, atrás todo el tiempo atacándome. Por fin le dije que se ocupara es Flora, porque ya no hay que hacer con él. Porque mire, que es que yo le voy a decir, señor Carlos Mata, que yo soy una muchacha muy seria. Ajá. Fíjese usted, señor Carlos Mata, que... Oiga, lo puedo llamar Carlitos o lo puedo llamar Matico. Yo sinceramente prefiero que me diga Carlitos, porque lo de Matico suena medio... Ah, bueno, entonces medio Carlitos, como el mesonero ese. Carlitos, mire, yo voy a... Yo soy pues una muchacha muy recatada, pues que me da pena muchas cosas, pero yo quiero aprovechar la oscuridad, Carlitos, para ofrecerle a usted una cosa que en la claridad nunca sería capaz de ofrecer. Yo preferiría que fuera en la claridad, porque fíjese que después uno se lleva cada chasco. Ay, no, porque es que en realidad yo lo que quisiera ofrecerle es un consejo. Ah, no, consejo como no, lo que quiera. Claro, por favor, sí. Eche para afuera, cualquier bueno, consejo. Fíjese, yo, Carlitos, pues le aconsejaría que dejara eso de estarse grabando los players de esos, pues. Déjese cuestiones con esta, con la... No, no, no. De eso vivo yo, ese es mi modus vivendi. No, que mos vivendi ni que mos vivendi, no, señor. Es que fíjese que Sonográfica lo pone a usted a grabar y grabar y lo tiene grabando y grabando y terminan un disco y enseguida empiezan con el otro y esa trabajadera, usted no está... O sea que mis discos no sirven. No, ay, no.
Ay, no diga eso. Claro que los discos suyos sirven. Déjeme decirle que yo soy una persona que con sus discos, cuando llega una visita a mi casa y es muy fastidiosa, yo le pongo un disco suyo y a los dos minutos ya se han ido, vean. Pero, o sea que yo no le gusto como cantante, pero vamos, como actor por lo menos. Ah, como actor. Ah. Como actor sí es verdad que sí me gusta, porque mire, yo pienso que usted debía de estar en el puesto de Richard Burton. Ah, muchas gracias. Richard Burton, ¿cómo es? Bueno, por eso mismo se lo digo. O sea que yo no sirvo ni como cantante ni como actor. Entonces, ¿para qué sirvo? Explíqueme. Ay, esa es la pregunta que yo estaba esperando en esta oscuridad de hace rato. ¿Por qué usted no se viene conmigo? Mire, yo tengo 165 mil cabezas de ganado. Yo tengo 3 casas en San Cristóbal, tengo 45 mil cochinos y 3 vacas lecheras que si se viene conmigo podemos ordeñarlas juntos. ¿Qué me dicen? Bueno, la verdad es que a mí me embarcaron, yo estoy solo aquí. ¿Verdad? ¿Solo? ¿Verdad? Si ella me olvidó, yo debo olvidar. ¡Claro! ¡Vámonos! Ay, ¡vámonos! ¡Ay, qué bueno! Vaca, ¡ay, que nos sea. Vamos juntos! Pero espérate un momentico. Yo voy a hacer una llamadita por teléfono. Ajá. Ajá, y regreso. Pero ¿okay? Regreso, ajá. Sí. No se me vaya a mover de aquí. ¡Ay, ay, ay, qué bien! ¡Ay, déjeme! No te me muevas. ¡No, que me voy a mover! ¡Ay, agarré los mangos bajitos! Cielo, perdona que te hice esperar tanto. No, mi amor, si fueron 5 minutos nada más, larguísimo, pero sí. Sí, enorme, es una eternidad. Sí. Vamos. Para donde quieras, mi amor, a donde tú quieras, okay. Cielo. ¿Dónde? ¿Por cuál camino? Lana, por aquí. Ay. ¡Ay, Carlito! ¡No! ¡Ay, mija, qué escasez! ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está bien que haya escasez? ¡Pero no, mi amor! ¡Viene a contigo! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué hubo! Me voy con Carlitos. Me voy con Carlitos Mata. ¿Quién? Yo que me voy. Me dijo que sí, que me está llamando por teléfono y me viene a buscar. ¿Usted? Claro que sí. ¡Ay! No me haga reír, que comí diablitos y me pincho con el tenedor, mi amor. ¡Se va conmigo! ¿Qué se va a ir con usted si ya yo lo convencí? Vamos a ir a ordeñar las vacas, no, hombre. ¿A ordeñar vacas? ¿Y se va con Carlos Mata a ordeñar vacas? Claro, pero eso es lo que él piensa. Después yo me ocupo de lo demás. ¡Ah! ¡Ah, pues! Pero no será usted, seré yo. No, pues no, señor, que es conmigo con quien se va. ¿Qué, famoso? ¿Qué quiere? Mire, aquí le dejo el señor Carlos Mata. ¡Ahí está la dirección! ¡La dirección para irme a buscar allá al hotel! ¡Ahí! Flora. ¿Qué fue? La cuenta. 2.550 bolos. 2.550 bolívares. Pero mire. Ya usted, hay una cosa, usted hay que dejarle propina. Mira, francamente. Se lo digo. No. Mira, mire. Ay, francamente, no tenemos tantos cobres, señora. Bueno, si no tenemos tantos reales aquí. Mira, pero en San Cristóbal tenemos. Tenemos, de que tenemos, tenemos. Sí. Yo creo que me voy a ver en la obligación de llamar al teniente Cotufa y al sargento Pingüino. Mire, si nos llevamos a este. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, señor. Vaya a buscar. ¡Teniente Cotufa! Por favor. Ay, se parecen al comisario Henry López. Ay. Las señoras no quieren pagar la consumición. Acompáñame. Ah, no, no. Más detenida, por favor. Ay, se lo dije. Déjeme a mí al de naricita, se lo dije. Se lo dije que íbamos a salir con dos y salimos. Salimos con dos galanes. Ay, sí, aunque sea para la policía, vamos. Agente Pingüino, deténgala. Afuera de la patrulla, vámonos. Ay, vamos. Este es el robacámara que hay. Camila.